Bueno, hola, hola, ¿cómo van? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Edgar Zambrano y este es un canal dedicado a todo lo que tenga que ver con marketing digital, redes sociales, el crecimiento de nuestros negocios en internet y la creación de nuevos negocios. Cómo crear un catálogo de productos dentro de la plataforma de Facebook y de Instagram para poder vender los productos directamente desde la plataforma, para poder etiquetar productos ya sea en las publicaciones de Instagram, en las publicaciones de Facebook, o crear campañas Advantage directamente con todos los productos que tenemos subidos en nuestro catálogo de productos. Esto es una función que funciona, que tenemos que utilizar y que tenemos que aprovechar muy bien para poder hacer mejores anuncios con toda la llegada de la automatización de campañas publicitarias dentro de la plataforma de Facebook. Así que te invito a que te suscribas, a que te unas a mi canal. Aquí tenemos información, todo lo que tenga que ver con Facebook Ads, con Hotmart, con campañas de WhatsApp, con creación de tiendas online, Mercado Libre, bueno, todo lo que tenga que ver con creación de negocios y creación y crecimiento de nuestros negocios en internet. Así que suscríbete, comparte esta información, quédate hasta el final del video porque muy seguramente si te vas antes vas a poder perder información de valor para hacer crecer tu negocio online. Así que nos vamos directamente a nuestro administrador de anuncios. En este momento yo ya estoy aquí dentro del administrador de anuncios de una cuenta que quiero crear un catálogo de productos. Vamos a venir aquí a la parte de abajo a las tres rayitas donde dice todas las herramientas y vamos a buscar donde dice configuración del negocio. Aquí se nos va a desplegar un menú muchísimo más grande y vamos a venir aquí hacia la parte de abajo donde dice orígenes de datos. Vamos a dar clic en catálogos. Yo eliminé el catálogo, esta cuenta publicitaria ya tenía un catálogo creado, lo eliminé para poder hacer el video. Y pues bueno, les va a salir esta imagen como tal y dice: aún no tienes un catálogo, administra tus catálogos. Todos los catálogos de Facebook que agregaste al administrador comercial se muestran aquí. Recuerde que ustedes pueden crear uno o varios catálogos. En este caso nos vamos a dedicar a crear el catálogo principal para poder crear campañas Advantage dentro del administrador de anuncios. Aquí en este video solamente vamos a crear el catálogo, vamos a ver el paso a paso para crear el catálogo y en otro video vamos a crear una campaña Advantage en base al catálogo como tal. Entonces, para eso vamos a dar clic en agregar y vamos a, aquí aparece solicitar acceso a un catálogo o crear un catálogo. Vamos a dar clic en donde dice crear un catálogo, vamos a colocarle el nombre del catálogo. Lo pueden llamar como ustedes quieran, no hay problema. Y aquí hay diferentes opciones para que nosotros creemos el catálogo. Entonces dice que tenemos productos en líneas, ubicaciones de artículos, menú y artículos de la tienda, ubicaciones de restaurantes y negocios, hoteles, vuelos, destinos, viviendas, vehículos. En este caso yo voy a crear un catálogo directamente desde mi página web. Para esto, pues ustedes lo ideal es que tengan una página web para que el catálogo se alimente automáticamente. Entonces vamos a hacer la creación del catálogo directamente desde nuestra página web. Vamos a darle clic en crear catálogo. Y aquí pues básicamente lo que nos pregunta es a qué persona les vas a dar permiso para que tengan acceso. Recuerden que yo les recomiendo que siempre tengan acceso dos o más personas a toda la configuración y que tengan acceso total a su negocio como tal. ¿Por qué? Porque pues nosotros corremos el riesgo de que Facebook nos bloquee la cuenta publicitaria, que nos bloquee el perfil, perder el acceso directamente al negocio, que nos hackeen el perfil y perdamos el negocio como tal. Entonces, al tener una o varias personas, lo que hacemos es protegernos y poder recuperar nuestro negocio desde el otro perfil. En este caso, pues yo tengo aquí dos perfiles agregados y aquí dice catálogo, acceso parcial, crear anuncios, acceder a los informes, crear y editar conjuntos de artículos para poner en circulación campañas publicitarias. Vamos a activarlo, vamos a colocar en control total que dice administrar catálogo, controlar la configuración del catálogo y acceder a informe de actualización de los artículos del catálogo, crear y editar conjuntos de artículos para publicidad y anuncios, usar el catálogo compartido para la configuración de una tienda y administrar inventarios. Vamos a darle clic en asignar. Y aquí dice que conectarnos con un pixel. En este caso ustedes ya deben de tener su página web. En este caso yo voy a abrir mi página web. Y tienen que tener configurado e instalado el pixel de Facebook. Si ustedes no saben cómo
hacer la instalación del Pixel de Facebook, les voy a dejar aquí en la parte de arriba un video para que ustedes vayan, instalen y dejen funcionando el Pixel de Facebook. En este caso yo voy a venir acá, voy a mostrarles que yo ya tengo instalado mi Pixel y que lo tengo corriendo. En este caso aquí está. Entonces voy a seleccionar el Pixel que tengo instalado. Vamos a revisar cuál es exactamente. Vengo acá, doy acá y voy a mirar qué es el que termina en tal. 87, 88, venimos acá, lo seleccionamos, venimos acá y vamos a prender el Pixel y vamos a darle clic en guardar. Entonces, catálogo creado, acabas de crear un catálogo nuevo, Value Kits, catálogo de productos, vamos a decirle clic en aceptar. Ya pues una vez lo tenemos creado, pues vamos a verificar, venimos aquí otra vez a configuración del negocio, orígenes de datos, catálogos, y aquí nos va a aparecer el catálogo. Recuerde que pueden seguir agregando los catálogos que quieran. Y vamos entonces ahora a agregar los productos directamente a nuestro catálogo. Entonces vamos a venir aquí donde dice agregar artículos. Y aquí en la parte superior dice agregar artículos. Listo, dice elige tu opción preferida. Podemos hacerlo de manera manual, podemos subir una lista de datos si tenemos un Excel o algo, plataforma de socios. Usa una plataforma de socios como Shopify o BigCommerce para agregar automáticamente de tu sitio web y Pixel. En este caso nosotros lo vamos a hacer por medio del Pixel de Facebook. Entonces seleccionamos Pixel, vamos a dar clic en siguiente y dice selecciona agrega artículos de tu Pixel, selecciona los píxeles de meta que quieres conectar al catálogo para poder agregar, actualizar y eliminar productos automáticamente. Comprueba que los microdatos requeridos se agreguen a la instalación de los píxeles de tu sitio web. Entonces encontró 4 píxeles, en este caso solamente tengo funcionando este y vamos a dar clic en siguiente. Aquí se aplicar filtros de Pixel opcional, limita qué productos de Pixel pueden agregar, actualizar o eliminar el catálogo. En este caso yo no tengo ninguna limitación dentro de mi página web, quiero que suban todos los productos, así que no voy a agregar ningún filtro. Si ustedes quieren agregar algo porque de pronto no quieren que suban productos de alguna categoría, no quieren que suba productos de alguna referencia o algún nombre en especial, pues los puede limitar. En este caso yo no tengo ninguna limitación y vamos a dar clic en siguiente. Dice, cuando configuras un Pixel, Facebook recibe información del inventario de tu sitio web. Esto utiliza para agregar, actualizar o eliminar productos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente lo que nosotros hacemos es que actualizamos y mantenemos al día nuestra página web. Entonces subimos productos todos los días, actualizamos precio, cambiamos fotos, lo que sea. Entonces por medio del Pixel lo que hace Facebook es que se va a conectar directamente al sitio web y va a jalar la información automáticamente. Es decir, nosotros no vamos a tener que estar cambiando los precios en la página web y también en Facebook, en el catálogo. Eso va a suceder automáticamente. Entonces todo lo hace por medio del Pixel de Facebook. ¿Listo? Controla qué sitios pueden agregar y actualizar la información del inventario en el catálogo. Recuerde que nosotros podríamos tener el mismo Pixel instalado en diferentes páginas web y ese catálogo se va a alimentar de las diferentes páginas web. En este caso yo solamente tengo una página web de donde voy a jalar toda la información. ¿Listo? Revisar sitios web de confianza de Pixel Value Kits. Ok, instalado, ese es el nombre de mi Pixel como tal. Aquí pues va a aparecer el nombre de su Pixel. Encontramos value.com.co conectados a tu Pixel para asegurarte de que tu catálogo reciba la información correcta del inventario. Revisa los sitios web para agregarlos, editarlos o actualizarlos. Solo confirmaremos en la información que proceda de estos sitios web. Listo, revisar sitios web de confianza. En este caso yo ya tengo instalado ese sitio web. Dice, administrar sitios web de confianza. Revisa y edita los sitios web conectados a tu Pixel. Debes ingresarlos con este formato. Ejemplo, sitios web de confianza, value.com.co. Este es mi sitio web. Vamos a darle clic en guardar. ¿Listo? Si tenemos otro sitio web que queremos jalar información con el mismo Pixel, pues simplemente lo vamos a agregar acá. En este caso vamos a cerrar y vamos a darle clic en siguiente. Dice, agrega artículos con el Pixel, usa el Pixel de Facebook instalados en tu sitio web, selecciona la divisa predeterminada. Entonces en este caso yo voy a seleccionar Colombia. Pues para que los precios en el catálogo de Facebook y de Instagram nos aparezcan también en pesos colombianos. En este caso pues vas a seleccionar la moneda de tu país o si estás trabajando en dólares simplemente lo dejas en dólares. Vamos a dar clic en siguiente y dice agregar artículos con el Pixel. Cada vez que alguien interactúe con el inventario de tu sitio web, el Pixel actualizará automáticamente la información del artículo. En el catálogo, los artículos pueden tardar hasta 15 minutos en actualizarse en el catálogo tras una interacción. Puedes cerrar esta pantalla y buscar
mostrar actualizaciones más tarde en los orígenes de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que haya una interacción, puede ser una actualización por medio del administrador, un cambio de precio, un cambio de foto, un producto nuevo, eliminación de producto por inventario, o que haya una compra dentro de nuestra página web, automáticamente la actualización va a llegar al catálogo de Facebook como tal. Vamos a ir a donde dice ver orígenes de datos. Y aquí pues dice no se recibieron eventos del Pixel en la última hora. No tenemos información en este momento, pero dice próxima actualización, actualizaciones automáticas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ya va a empezar a recibir información. En este momento lo que va a hacer el Pixel es que va a ir a trabajar en toda nuestra página web, va a empezar a mirar toda la información y pues bueno, en un rato vamos a tener ya los productos puestos en nuestro catálogo de Facebook y vamos a poder etiquetarlos directamente en nuestras publicaciones como tal. Si venimos aquí donde dice información general, configuración, vamos a darle clic en configuración, dice aumenta la precisión y cobertura de tu inventario. En este caso yo les recomiendo que prendamos esto, que dejemos todas estas opciones, todos estos switch prendidos, que dice agregar productos, actualización, información de productos existentes y quitar productos eliminados. Aquí podemos cambiar la divisa si en algún momento lo quieren hacer. Dice actualizaciones de la información del inventario, selecciona la información del inventario que quieres que el Pixel actualice automáticamente desde tu sitio web. Si damos clic aquí, aquí pues va a aparecer qué es lo que queremos que actualice. Dice precio, disponibilidad, título, descripción, marca, enlace de imagen adicional, enlace a la app, estado, etiqueta, etiquetas personalizadas, género, bueno, todo lo que queremos que, en este caso yo voy a dejar todo prendido, no voy a deseleccionar ninguno. Filtro, si queremos que filtre por alguna cosa, sitio web de confianza, en este caso pues ya tenemos agregado nuestro sitio web. Si damos clic acá, pues vamos a ver cuál es el sitio web que tenemos agregado. Si no aparece, pues simplemente lo que vamos a hacer es agregarlo. Y dice conexión de orígenes de datos, aquí podemos conectar o desconectar el Pixel como tal. Vamos a dejar que trabaje el Pixel, que miremos a ver cómo, qué artículos empieza a agregar. Y bueno, en un momento vamos a revisar cómo nos fue con la actualización como tal.